That's good. Hola mía, ¿y qué pasa? Pégate más, ven a la madera que te quiero ver Esta noche nunca olvidarás Yo te juro que disfrutarás Sálvame otra botella, que quiero Esta noche estar con ella Y todas las niñas bailando Y todas las mamis gozando Sálvame otra modella que quiero Esta noche estar con ella Y todas las niñas bailando Y todas las mamis gozando Sájame. Es que me gusta a mí muy buenas noches, estamos aquí de vuelta en su programa, gozarte el gozo del arte, que como cada semana ya lo saben, lo transmitimos gracias a la cadena tuvoxtv.com y gracias al beneplácito y el apoyo de nuestros amadísimos patrocinadores, que son... Pantagruel Producciones, que déjame te platico Tony, que es una empresa que hace teatro aquí en Monterrey. Ah, qué bien. Muy interesante, teatro buenísimo. Sí. sí. Ah. Ahorita Ahora está. Que sí. Ahorita está el domingo, los domingos en Foro Arcadia, las sirvientas, donde sale un servidor, este te invito si sigues aquí. Por supuesto. El domingo, aquí estaré. Invitado de honor. Muchas ¿sí? gracias. Y nuestro otro patrocinador, que es la Alianza Cultural México China ACE que es una empresa que también se dedica mucho a esto de la promoción cultural, social, recreativa, deportiva, sobre todo entre los pueblos de México y China. Ah, qué bien. Sí, aquí tenemos la pura crema y nata. Y como ya se dieron cuenta nuestros amadísimos televidentes, que también a ellos un gran agradecimiento, porque sin ellos no estamos aquí. Por supuesto, siempre sí. los fans hay que cuidarlo. Exactamente. Y precisamente porque cuidamos a nuestros fans, les traemos puros invitados de lujo. Muchas gracias. De lujo, como es aquí mi amigo Antonio Aguilera, bueno, tu nombre artístico es Tony, Tony Aguilera, sí, este, y viene aquí para compartirnos sus talentos, viene desde Málaga, España, para traer a nosotros sus muy, muy arraigados talentos, muy talentoso, mi amigo Tony Aguilera, que les voy a platicar un poquito de tu de tu ah, historial. Practica, venga, ¿Sí? sí, nada más para que se den una idea de cuántos talentos tiene este hombre. Cantante, actor, boxeador, modelo, este físico culturista como pueden Acuércoles, notar, se ve. Empezaste, se ve. <risa> <risa> Empezaste muy joven, también, solo 12 años. 12 años hace deporte entrenador personal de muchos deportes sí, a ver si me das una ayudita con, cuando tú quieras con pero esto. básicamente la dieta yo creo que tuve mucho de comer <laughs> claro por supuesto <laughs> inclusive este tengo entendido escolta personal sí, de fui. muchos ministros españoles sí, efectivamente fui escolta privada hace muchos años sí. y tuve con muchos ministros muchos reyes etcétera etcétera Bien. no pues ya si no este yo si soy un maloso, me acerco a la persona y nada más te veo y, y me escamo. <laughs> te escamo, ¿sí? ¿no? Te asusta, ¿no? <laughs> me escamo. Y, van, y después soy súper <laughs> bueno. <laughs> claro. Y luego, aparte de talentoso, listo para los negocios, empresario. ¿Tuviste un, un bar? Sí, esta, he tenido. Sí, he tenido varios negocios, pero sí. de fiesta, de fiesta estuve en Tuve una discoteca, un antro, que es que en España se dice discoteca, llamada Saloclo, en un pueblo de Málaga que se llama Pizarra, y estuve con él un año, luché para que subiera para arriba, pero como todo en la vida, cuando no da cash hay que cerrarlo. Ah, claro, por supuesto. ¿Entiende? Sí. Por eso. Entonces, y ahora te estás dedicando a la música. Que es a lo que vienes? Eh, efectivamente, ¿no? yo en la música, bueno, siempre he sido como el sueño frustrado. Y siempre he escrito mis canciones, pero lo basaba, antes, hace muchos años, lo basaba más al flamenco. Pero aquí en España es más al flamenco. Y, y donde yo soy, soy de Andalucía, nacido en Málaga, se escucha más el flamenco. Pero como yo soy súper fan de Daddy Yankee, y bueno, entre otros, pero más de Daddy Yankee, empecé a escuchar sus canciones. Y las canciones que yo escribía, la enfoqué más a en reggaetón. Y hoy en día... Sí, cantante de reggaetón. Muy bien. Que ya escucharon unas canciones y tienen muy buen ritmo. Que eso es todo. En to, toda la general... canción que yo tengo, que tengo ya siete, escrita por mí: El, el amor, Un día con mi familia, Una fiesta loca. Básicamente eso. Sí. Muchos cantantes empezaron. Este, bueno, puedo citar, por ejemplo, aquí en México, un icono: Juan Gabriel. Efectivamente, ¿Sí? sí, claro. ¿A quién no, no conoce Juan sí. Gravier? ¿Quién no conoce a Juan Gabriel? Entonces, muchísimos cantantes de, de renombre internacional sí. empezaron mostrándose. En bares, discotecas, en, incluso algunos en cantinas, sí. digo, para empezar a darse a conocer. Efectivamente. Y empezaron a subir. ¿Tú cómo empezaste? ¿Empezaste similar? O... Bueno, yo empecé en similar. Yo eh, me he recorrido mucho antro de España cantando. Y aplato a a televisión en España también cantando. Pero en España, como el reggaetón, si no viene de afuera, como que no te valora. ¿Me entiendes? Como sí. todo. Y por eso quise dar el paso aquí a México. Porque tengo una, un gran amigo mío que se llama Elio Ganusa, que es un director de Televisa, que hace la novela en Televisa. Y me dijo, eh, como se dice en España, Canío, vente para acá y te busca la vida, honradamente. Y por eso estoy aquí. A ver si al público le, le encanta mi música. Espero que sí. Claro que sí. Si no tuvieras talento, no saldrías de, de esos niveles. Porque esa es la diferencia. Bueno, yo creo que talento. Uno se nace con talento... Sí, alguno... Pero yo me lo he currado... Para tener este talento... Porque llevo clase de música... Ya mucho tiempo... Claro, por supuesto... Este... Pero tú tienes ese... Ese ímpetu... Ese espíritu... Que te hace luchar... Y salir adelante... Y mucha gente... Eso es eso a lo que le saca... El trabajo... Sí, efectivamente... Yo lo que tengo es trabajo... Porque sí... Hay gente que como te, como te he platicado antes... Sí. Que nace con talento... Es un... Pero yo... Con trabajo... Humildad... Con mi novia también me ha ayudado, me ha soportado el oído, porque no vea como yo cantaba antes, pero con mi sacrificio, hoy en día te puedo decir que soy cantante. Claro que sí. Mm. Claro que sí. Este también quisiera hacer un comentario. Este, tú empezaste hace unos ocho años con modelaje, ¿verdad? Efectivamente, sí, ¿Sí? claro. Yo soy he sido varias, he sido imagen de varias marcas, uh -huh. XTG. Es un de ropa interior. en ah, sí. Madrid, que es una tienda eh, muy conocida en Madrid. Y el Collection, que ha sido varios años de imagen. Sí. Y he desfilado puff, en muchos sitios. Calvin y, Klein, que es eh, muy conocido. Sí, aparte sí. también salió una revista de un amigo mío que eh, salió varias mujeres. Pero aquí en niño fue el segundo hombre en salir en la portada. Y aquí, buscándome sí. la vida. Sí, que me contaron por ahí, en la portada en la que saliste tú, fue de las más vendidas de esa revista. Efectivamente, sí, sí, porque fui el segundo hombre en salir y fue top, porque yo fui aquí Me acuerdo que mi madre fue al a comprarla a la pobre, porque yo vivía, yo vivía en Madrid, vivía en Madrid, ella es mala, y cuando fue ya no había, y fue dos horas que salió la revista. Muy bien, entonces, sí. ¿tienes tu éxito? ¿Tienes tu pegue? Sí, claro es, que sí. ¿Tienes acá tu.? Feeling, como sí, dicen, sí. Este, es un carisma que se. Que sobre es todo carisma. Necesario. Efectivamente, carisma sobre sí. todo. Y siempre yo digo a mis espectadores que con humildad se va uno a todos lados. Y que luche por el sueño. Que aunque se tropiece, que se levante como fuerza. Que más tarde o más, tem más, más temprano llegará. Así es. ¿Y qué me cuentas del apoyo de tu familia sí. a, tu, a tu sueño? Bueno, el apoyo de mi familia, ella, ellos me apoyan, pero bueno, lo está pasando mal porque yo, sí, he viajado mucho, pero que dice a la semana estaba en mi casa. Y sí, yo vivo en mal en Málaga, yo vivo en Madrid y estaba a tres horas, pero lo está pasando mal porque estoy fuera, estoy aquí en México, ellos están en España y llevo ya dos meses fuera y lo está pasando mal. Pero yo con, con el granito de arena que me están dando diariamente llamándome, Tony Aguilera va a dar que hablar y Tony Aguilera lo va a conseguir y Tony Aguilera le va a dar una buena jubilación a su familia que es mi meta que tengo en mi cabeza. Claro que sí. Eso es muy importante, no olvidarte de tus raíces, de tus orígenes, sí. porque eso es lo que define quién eres. Efectivamente. Sí. Y si tú todavía tienes tu tu apego con tu familia, tu cariño, el apoyo de ellos, que claro, les duele Está lejos, sí, partida, pero el sacrificio que, que tiene uno. Claro. yo conozco un amigos míos cantantes que se han tirado años y años eh, fuera de su familia, y hasta que lo ha conseguido y le ha dado una buena vida a su familia, eso es lo que yo quiero, hasta que lo consiga, cuando lo consiga, sí. le voy a dar la mejor jubilación, la mejor la mejor jubilación que se merecen mis padres y y mi, y mi sobrina, que es la vida, la, mi vida. Yo creo que esto es muy importante que, que lo estás mencionando porque es como que el lado humano, muchas veces los artistas no vemos su, su lado humano más sensible. Eh, piensa uno, no, artista busca fama, dinero y fiesta, y no, no es cierto. No, Entonces, todo. Estás buscando algo para eh, tu familia. Efectivamente. Bueno, el sueño frustrado que yo tengo siempre, ¿me entiendes? De ser cantante y ahora lo estoy consiguiendo. Pero yo sé quién me ha criado. Yo sé quién ha aguantado mi rechera diariamente. Porque el niño aquí ya tiene, tiene mucho carácter. Y lo ha aguantado. Y me ha hecho un hombrecito que soy. Y eso voy a recetar toda mi vida a mi familia. Y yo quiero y lo amo. El, con, sin ellos no estaría yo aquí. Por supuesto. Eso es muy importante no olvidarse de ello. Sí. Mencionabas hace un momento que empezaste a los 12 años con físico-culturismo. Y te voy a decir una cosa. Eres joven. Uh -huh. Pero, ¿cómo lo haces para eh, evitar el paso del tiempo en, en, en ti? ¿En ¿Qué régimen sigues? Pásanos la receta. Mira, amigo. yo con 12 años empecé en el, en el voceo, porque oh. mi padre es y me llevó a ese concepto, esa filosofía de, de levantarme por la mañana a correr, como cuando los niños estaban jugando al fútbol, yo, cor, yo corría. No dentro de una pelota, pero corría para entrenarme para ser boxeador eh, Fui tres veces campeón de España. Fui con 14, 16, 17 años. Y iba a ir a un Juegos Olímpicos, pero no fui porque me lesioné. Y después en el gimnasio, como tú dices, fisioculturismo empecé con 16 años. Pero yo con los 12 años ya empecé una dieta. Pero la dieta que yo, yo hacía era más para mantenerme en el peso. Y la dieta de fisioculturismo, como tú bien comentabas. Eh, empecé con 17 años y nada, amor, eh, empecé a, a poner esta estructura, este cuerpo y hasta, hasta ahora, que es una dieta, básicamente lo más importante para tener un cuerpo es la dieta, el 80%, también eh, es descansar, hay que dormir mínimo 6 de 8 horas y, y el gimnasio por supuesto. Entonces, eso es lo que nos dice, 80% dieta. O sea, 80%, la dieta es... Es fundamental, 80%. Muy, Muy importante. Tomen nota. ¿sí? Porque, pues en México, bueno, no sé si estés enterado, pero eh, lo digo con pena y con vergüenza. Pero fuimos el segundo lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Y ese es un nada decoroso segundo lugar. Pero sí, yo vengo de, médico de, de F, eh, México DF, México DF, perdona. Y allí dos pasos y hay, un, hay comida en la calle. Y eso, como que, te incita. ¿Sí? Mm. Es muy difícil. es sí, muy difícil. Para el mexicano nos es muy difícil cuidar uh, la vida. Eh, Efectivamente. Entonces, eso es muy importante. Este, todos los jóvenes que nos están viendo, porque nos ven de todas las edades. Entonces, todos los jóvenes que nos están viendo, ¿quieren un cuerpo así? ¿Quién no quiere un cuerpo así? ¿Sí? Yo quiero un cuerpo así. <laughs> Hay que currárselo. Entonces, Hay que mentalizarse. Exactamente. Y, que... y es fácil, ¿me entiendes? ¿Sí? Llevar una dieta sana y sí. saludable. Claro. No tampoco es... Un arroz, pollo, pollo con arroz, porque hay más cosas, pero con una dieta saludable y un buen entrenamiento y, y descansa, sobre todo descansa, y de hace de beber, que es malo también, que sale de también sale barriguita. Y tú verás que más tarde o más temprano se consigue. Sí, que te voy a decir, este, en México tenemos errores gravísimos a la hora de la comida y el ejercicio. Queremos este eh, bajarle medio plato al, a las comidas eh, o saltarnos la cena, ir al gimnasio dos veces al mes y amanecer de repente acá todos y no 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 Pero eso que, no eso escuchen no escuchen al experto el deporte es importantísimo muy importante ¿Sí? tiene y para pa la vida misma para el día a día es súper saludable se ve uno más joven sí no en balde se llama cultura del deporte porque es una cultura es una cultura, el, una cultura efectivamente ¿Sí? sí porque mucha gente no lo ve así hay gente que, que ve el físico culturismo como ah es que le importa mucho la imagen y es que la imagen es importante. Es muy y Sobre todo la salud. FS. Sobre todo la salud. Así la imagen, es. uno sí. se hace viejo y se destruye sí. a lo, a lo cabo es, de los es años. secundario. Pero, pero sobre, sobre, todo, sobre todo la salud. Muy bien. Comentabas hace un momento, tomas clases de canto sí. y yo sé que también tomas clases de actuación. Sí, claro. A pesar de que ya eres actor y ya sí. eres cantante, sí. sigues tomando clases de actuación y de, y de canto. Y yo te pregunto, ¿tú crees que ese sea el secreto del éxito que has obtenido, el de estarte preparando constantemente, evitando la actitud de yo lo sé todo, este, ya no puedo aprender nada más? Mira, yo tenía un amigo que me decía, yo lo sé todo, yo lo sé, yo lo sé todo. Y un tío, no te voy a decir nombre, pero es muy conocido cantante, que yo, que él me decía, me platicaba, me decía, yo lo sé todo, yo lo voy a conseguir esto, lo otro, y llega un tope y ya no subía más. Y yo dije por dentro mía, yo voy a ser diferente de todo. Yo voy a, a endulzarme, tanto como canto, como eh, arte dramático, tecer, baile, lo que sea. Pero si tú no aprendes, va a venir otro que va a ser más que tú y te va, y te va a subir por encima. Y por eso yo diariamente voy aprendiendo y voy endulzando más cosas. Muy bien. Mm. Esa es una actitud correcta. Efectivamente. Porque muchas veces... Eh... A veces hasta sin tomar clases, uno cree que canta bien porque canta más o menos. Sí. Tiene una buena voz y ya está. Pero sí, no, una no buena la voz, voz pero En no la respiración, una voz educada, este, son, son muchas cosas. Así es. Y vemos mucho ese problema en todo el mundo. No, no digo que es algo de sí, México. Sí. Es algo de todo el mundo. Sí. Eh, canto bonito y quiero ser cantante y no, yo no necesito clases. Yo necesito conocer a alguien que me que me ponga en un escenario y ya está y ya me lanzo no no, no hay no. que educar la voz sobre todo educar sí, la sí, voz para que cante tres canciones ...te canta tres canciones no las educa y te queda ronco y no tienen que aprender a respirar y todo así es la respiración el tono el volumen todo la velocidad, todo 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 los ritmos todo 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 cuenta. todo todo cuenta así es es toda una ciencia el el arte por eso está aquí este mi amigo Tony Aguilera hablándonos de, de su música, porque sí. la música es parte muy importante del arte y de la cultura. Efectivamente. ¿sí? Y, y no solo la música clásica, que a mí me encanta la música clásica, ustedes lo saben, pero la música es de respetarse en todos sus géneros si se hace bien. Efectivamente, la claro, música todo. da vida, la música es. Eh, como que da amor, da todo, uh -huh. para mí da... Yo, eh, como te platicaba antes, mi abuelo, que pan es antes de morir, antes de irse a otra, al otro mundo, eh, él ve lo que quería era reírse y veía películas de cantinflas... ¿me entiendes? Sí, sí, y escuchaba can canciones de su época. Y eso da vida, pues, de verdad que da mucha vida. Por supuesto que sí. Mm. Este, por ejemplo, el género el, del reggaetón... Mm. Este, yo sé que mucha gente eh, no le gusta el reggaetón o le tienen cierta idea. <laughs> Te platico que hay cierta Sí, idea hay de todo. Bien. Mira, Daddy Yankee, cuando empezó Daddy Yankee, Daddy Yankee, yo sé la vida completa de él, eh, empezó con el, la música urbana, el reggaetón, Pero... y nadie abusaba por él. Nadie. Él me contó, bueno, me contó, he visto su vida. Eh, cuando tocaba puerta, pared a medio de comunicación, decía: No, 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 no. Y él, con su trabajo, su humildad, no cayéndose, siguió para adelante, siguió para adelante, siguió para adelante y mira dónde está ahora. Ahora los artistas como Shakira, Chayanne, Enrique Iglesias, eh, montones te digo, se han tenido que mo eh, modernizar y juntarse a ellos para seguir para adelante y subir para arriba, si no se come. No claro puede. que sí. No puede seguir. Claro que sí. Mm -hmm. Y lo que el reggaetón también tiene su técnica. Es, efectivamente. Es de, tiene su técnica, tiene sus trucos, tiene su forma. Efectivamente. Y sobre todo si... Eh, ustedes saben, siempre lo he dicho, ¿qué es arte? Eh, bueno, existe técnica. Si lo haces con respeto, con la técnica de la forma Efe, correcta, efectivamente. pero sobre todo si lo pones corazón. Efe, todo, 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 sí. que hay que hacer en esta vida hay que hacerlo con amor. Exactamente. Y si tú lo haces con amor, te estoy hablando tanto cantando, tanto modelando, tanto lo que sea con amor lo consiga a mi caso y a lo mejor este eres una persona que no te gusta el reggaetón que eres más de otros géneros correcto este pero respeta porque igual a alguien que no le gusta el reggaetón no le gusta el, tus géneros entonces esto debe basarse en el respeto mm. porque el hecho de que sea Reggaetón lo digo porque hay mucho, hay mucho pensamiento maligno sobre el, el reggaetón. Muchas Pero sí, sí, pero... Yo, sí. yo escucho mucha gente a reggaetón, reggaetón, reggaetón y después escucha lo mío sí. el de, el de Luis Fonsi, y Yankee despacito y lo, y lo tararea. Y digo, ¿Sí? coño, si, tú no, si no te gustaba, ¿cómo lo tararea? Sí. Entonces, eso es, este, programa sí. ¿Sí? Sí. este programa rompe tabús. Sí. Efectivamente, Este programa rompe tabús porque a mí me gusta... Mostrarle a la gente el otro lado de las cosas. Toda esa gente que dice que el reggaetón, no, 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 no. Les voy a decir, el reggaetón tiene su técnica, tiene su arte, y si le pones corazón, es mucho de respeto. Es hay que respetarlo. Y les voy a decir una cosa, el reggaetón es un estilo que a lo mejor no es tanto para escucharlo, sino más para te incita a bailarlo, F ¿sí? claro que sí, incita a a bailar. A las que ah, me encanta cantar mal. que la gente se, se mueva, claro, me encanta, ¿Sí? claro, y eso. si tienes el ritmo correcto, claro. este, tú puedes ser de esos que yo he visto muchas gentes sí. que, que se burlan mucho y hacen los chistes sí. y sí. los mentados memes del sí. reggaetón y los ves en una fiesta de repente, bailándolo, bailando, Efectivamente. <laughs> ¿Sí? claro, porque te es lo incita a pasa, moverte, si ¿Sí? ¿Sí? una buena música de reggaetón te incita a moverte. Por supuesto. Sí. ¿Sí? Eh, existe un personaje, Francisco Gabilondo Soler, más mm. conocido como Cricri. Cricri. ¿Sí? Sí. Él tenía una. Él dijo en una entrevista en una ocasión ¿sí? que hay cuatro tipos de música. ¿sí? Los que tienen buena letra, pero mala música. Los que tienen buena música, pero mala letra. Los que desgraciadamente son la mayoría que es mala música y mala letra. Y los que desgraciadamente son muy pocos que es buena letra y buena música. Entonces, pero Cricri no hablaba de géneros. ¿Sí? Igual, yo soy una persona, que en lo personal, no soy mucho de, de banda. Pero existen algunas canciones de banda que me gustan. Claro. Y me incitan a, a moverme. El reggaetón. Mmm, te confieso, no soy muy fan del reggaetón. Sí. Lo respeto. Pero hay una que otra. Que tiene su, sí, su feeling, claro, su, tiene pegue. Su, feeling claro, su pegue, claro. eso que mencionaste sí, claro. ahorita. ¿Y quién no se mueve? Sí. El ¿Y mundo, mundo entero ¿y en El mundo entero lo tararea. Hasta sí, claro. los chinos. Yo un concierto de ellos. Sí. Eh, bueno, tuvo uno, David Yankee, en China y lo tarareaba a los chinos. Digo, coño, ¿cómo lo tararea? Sí. <risa> <risa> Como, uh, uno lo tararea de repente sí. este, en otros idiomas. En México también pasa. Mira, yo te voy a comentar un caso. Estaba en Musco. Bueno, un cantante, bueno, un cantante ¿Qué? Chiquilicuatre, que fue A Eurovisión España No sé si lo conocerás La canción era pésima, ¿no? Lo siguiente, pero tenía un estribillo Que te, que, que pegaba, pero la canción era Es que no te puedo cantar porque es que no me acuerdo Pero si quieres después lo ves por, por Youtube Es Chiquilicuatre, y era de un camión Y esa canción fue Un boom España ¿Sí? Y mira, y fue por, por un estribillo pegadizo Y ya está, ¿Sí? y fue hasta Eurovisión Sí, y realmente la mayoría de las canciones se te pegan por un estribillo. Efectivamente. Bueno, ya que estamos entrando de lleno en el tema de, de la música, hablemos de, de tu música. Yo veo que tú le pones corazón, alma, espíritu a tu música, este, y ahora que me estás platicando lo de tu familia, pues ya veo por qué, ya veo de dónde nace ese, ese sentimiento. Muy bien, eh, ¿alguna razón en particular por la que te decantaste por el reggaetón? No, te comentaba antes porque yo empecé a, a ver a The Yankee, esto, lo otro. Empezó a, a gustarme el reggaetón okay. y enfoqué sí. el, lo que escribía el reggaetón. Y ya pues, empecé, empecé, empecé y mira. ¿Sí? ¿Te gustó el género? Me gustó el sí. género. Me encantó tanto el reggaetón como el electro latino, pero son primos y hermano ¿Sí? Y lo más importante es que lo manejas con mucho respeto, como el, debe ser cualquier El respeto, género. sobre todo el ¿Sí? respeto. Así es. Porque no cualquiera que se suba a parodiar un género, sea cual sea el género. Claro. Ahí se ve una falta de respeto y normalmente el público eso lo detecta y te voy a decir una cosa cruel, con el público cruel. lo vomita. Eh, ahí, ahí. Ah, Mira yo mis canciones siempre eh, las escribo cuando las escribo como la can... bueno la escribo y después la canto es vivencia mía. Yo tengo eh, yo con tus sonrisas se, se la escribí a la relación que tengo con mi parienta con mi novia y ahí te conocí eso eh, la que estoy ahora promocionando es una, una noche loca de una, de un antro. Muy bien, y entonces son historias propias, efectivamente, claro. Tu, tu disco, el que estás promocionando, se llama Materializando mi Sueño, es, sí. Claro. Ahí desde el título ya estamos viendo cómo le pones tu propia etiqueta personal, porque es lo que estás haciendo ah, con el disco, estás materializando tu mi sueño. sueño, sí, y lo estás compartiendo con el público. Sí, estás... Compartí, quiero compartir sí. al público mi vivencia, lo que yo he vivido. Así es, y le confiesas al público: este disco es mi sueño. Esto que tienes en tus manos. Es mi sueño. Es mi sueño. Claro que sí. ¿Sí? Y eso también lleva un, un mensaje este, aparte. Eh, el que compra un disco tiene un sueño también. A lo mejor no es la música, pero también tiene un sueño. Y el hecho de ver el título materializando mi sueño, te pones a pensar. Eh, digo, si eres de las personas pensantes te pones, Que mi público es de las personas pensantes Te pones a pensar Ok, materializando su sueño Entonces él tiene el sueño De grabar el disco Pero el grabar el disco no lo hizo en un día Este, llevó entrenamiento, llevó dinero Llevó esfuerzo, llevó Sacrificio, eh, sacrificio. Entonces el materializarme levantarme Son ¿Sí? todo, es un, es ¿Sí? un cúmulo de cosas Claro, materializar un sueño cuesta Claro Sacrificios. Yo sé que la, la otra cosa que yo he hecho, lo he conseguido fácil. Muy fácil, más fácil de lo, de lo que piensas Y como esto me está costando tanto trabajo y un sueño que yo he tenido siempre, el día que, lo, el día que yo lo consiga, mi hermano Tony sí. Aguilera, lo voy a agradecer a la estrella, al mundo, a todo el mundo. Claro. tiene Porque es un, me encanta. Y como dijiste hace un momento, a los fans se les respeta. Yo siempre porque... respeto a mis fans, siempre, sí. porque es que me da de comer. Como el, ah, que sí, dice, claro. el que está ahí, el que me da vida, el que me por dice: supuesto. venga, sigue para adelante, no te tropieces, que no encanta, venga. Y por eso estoy aquí. Por, por ello, por sí. sobre todo por ello. Sí. Mientras tú le des su lugar a los fans, siempre. Los fans van a ser fieles contigo. Siempre. ¿Sí? ¿Cuándo pierde un artista a sus fans? Cuando empieza a maltratarlos, a insultarlos y, y decir cosas o hacerles el feo. No, no, no. Digo, lo... Uno entiende de repente este, en un concierto. Uh, tú ya vas a, a, a un lugar y de repente todo el mundo quiere tomarse una foto contigo y, y un autógrafo y a lo mejor son, son miles y no te puedes detener con cada uno. Pero en la actitud se ve si eres de las personas que van No, 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 no quiero ver a nadie, nah, nah, nah", sí. o, o si vas de, de que saludando Gracias, etc. Hombre, también hay que comprenderlo artista, claro No te lo digo por mi caso Que muchas veces tenemos momentos malos, días malos, Entonces, pues, te pelea con tu familia, te peleas con tu pareja, te pelea, tiene una te levanta con el pie izquierdo, etc, etc, etc. Y a lo mejor vas a la calle sin pintar, te digo con caso de mujeres, o vas a la calle con, con una zapatilla distinta que otra, y te pilla un fan, a lo mejor no le contesta como debes contestarlo, dice en otro momento. Una cosa que tú le digas, mira en otro momento, espérate el otro día, otro día que no, que no puede ser nada, hay diferentes formas de contestar. Yo soy partidario siempre que si tú no quieres Con educación Con educación, le dice que no y ya está sí. Mm. sí, porque inclusive si yo me acerco a un artista Y el artista me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ahorita tengo, tengo prisa Porque tengo un asunto importante claro este No te puedo atender como debiera Pero en otro momento me tomo la foto contigo claro, y, sí. y la 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 Entonces a lo mejor no obtengo no la foto o el autógrafo mm. Pero me siento bien porque me trató con educación Claro, claro sí. Y bueno, mientras tú trates con respeto a tus fans, tus fans te van a apoyar. Siempre me van a seguir a todos lados, eso te lo, te lo aseguro. Sí. Y recuerda, tú podrás tener el talento, pero ¿quién te hace? Los, los fans. fans. Definitivamente. Definitivamente. Sí. Y el día que empieces a tratar mal a los fans, yo, Guillermo Quijano, me comprometo a, a ir a donde estés, darte un zape. Un ese, zape, sí, De sí. gozarte. En la vida. donde ¿no? Mira, yo soy muy, muy amigo de futbolistas de Real Madrid. De aquí le mando okay. un saludo. Y de verdad, eh, la humildad que tienen ellos, lo que yo conozco y lo que yo he platicado y lo que yo sé en la fiesta, con el dinero que tienen y donde está que son conocidos mundialmente, la humildad que tienen ellos, no lo he visto en ningún lado. Y como se acerca a su fan, se si le piden fotos, a lo mejor se si va con dos o tres copas más de más, es normal porque no quieren salir a luz pública así. Pero al día a día, como son ellos, para mí, ya lo he visto todo. Claro, ¿entiendes? Y son conocidos mundialmente. Así es. Eh, hay un mito muy, muy recorrido en el mundo entero de que el dinero transforma a las gentes y las vuelve malas y la fama. Y te voy a decir una cosa: no es cierto. El dinero no te vuelve malo. El dinero te ayuda a ser quien realmente eres. A lo mejor tú ya eras así, pero como no tenías las condiciones, pues eras más amable, más hipócrita. Bueno, ¿Sí? según, ¿entiendes? Según. Porque los políticos ¿Sí? te venden una cosa. Sí. una cosa, eh, mira, yo te hago, yo te hago, yo te deshago, yo te, deshago, yo te pongo. Y a la hora que tiene el poder, tiene el dinero, sí. todo es mentira. Así es. Por ejemplo, en Venezuela, cuando salió el Chávez, este, hasta Maduro el Chávez, prometía de todo. Cuando destruyó el pueblo venezolano, ¿Qué pasó? vino otro peor ¿Qué? que prometía. Y mira cómo tiene el pueblo venezolano. Que de aquí quiero, darle, quiero mandar un saludo al pueblo venezolano que Venezuela libre porque tú no sabes las criaturitas que están muriendo eh, por ejemplo el, el huevo eh, hace un mes yo que tengo familia venezolana y por eso estoy platicando de ello hace un mes el huevo valía 10 veces menos tú no sabes una criaturita al mes que gana lo mejor mil pesos el huevo un cartón de huevo vale cinco mil pesos a dónde vamos a acabar ¿Entiendes? Claro. una Venezuela libre ya señores pero ya fíjense nada más eh, la humildad con la que se está moviendo este no no está de que hey yo el tema soy yo no hombre, está hablando del pueblo temas importantes. Perdona, eh, hablando del pueblo venezolano también quiero hablar de mi, de mi España Barcelona ah, lo que claro. ocurrió tiene con lo, el atentado no sé si lo has visto tú hombre, lo has visto mundialmente el atentado que ha ocurrido en Barcelona qué pena cuánta gente ha qué, qué criaturita han muerto yo qué sé, es que no sé cómo decirte esto. Yo quiero que... Yo soy inmigrante, estoy aquí. Pero si yo estoy aquí, me porto bien. Y si me porto, porto mal, me voy a mi país, ¿no? Claro. Yo no soy, eh, no soy en contra de los inmigrantes. Pero si tú estás en un país desconocido, desconocido... Pórtate bien, mi hermano. Por supuesto. Pórtate bien. No hagas esa locura. Si haces locura a tu país. Te felicito porque eres una persona muy humana y sí, muy claro, sensible. Claro, sí, claro, por supuesto, ¿sí? siempre. Eh, ya que tocaste el tema, el pueblo de México, cuando somos fans de un artista, depende también mucho del trato que el artista nos da. Efectivamente. El, el, el respeto debe ser mutuo. Sí. Te, te cito un caso para no irme tan. Mónica naranjo lejos, ¿Eh? Mónica Naranjo me quiere decir. No, no, no. ¿No? Te iba a poner ah, el Mónica Naranjo. Ferro. ¿Supiste ah, ese sí, caso? Claro. No vas a ir ese caso? Sí. Pero es que es el... lógico. Sí, y sí. si es un país que te ha dado de comer, que te, la... que te ha las claro. que te ha abierto las puertas, y cuando ya tiene sí. eh, las puertas abiertas en todo el mundo entero, ahora sí critica a México. Mm. No, 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 no. Eso no es. Y... Pues ahora, como dice mi, en, mi, en mi país, te jode y adiós, chao, chao. Claro. México, así es. Mientras trates a los fans con respeto, tienes las puertas abiertas. Nada más insulta a tus fans de México y no bueno no Eso a no. Yo para territorio. mí, yo no soy partidario de eso, ni en México ni si y si, lo pitan, si no tú escupe, si tú escupe el plato que come. Claro. No, no sí. haga eso. Tanto sí. lo que sea, tanto en un trabajo, sí. en tu trabajo mismo, claro. si tú critica a tu jefe. Sí. Buscate otra cosa. Claro. Sí. Inclusive, no solo personajes que, que vienen de fuera, extranjeros, sino mismos mexicanos, no, artistas no, mexicanos no. que han empezado a maltratar México, se van. No, no, no. Sí, no, eso no. se van. Si del amor del público y del país. <laughs> la persona que está hablando de comer, hay que tratarlo bien. Por supuesto. Y hablando bien. Aunque después en tu casa diga tres cosas. Pero ¿Mm? no diga eso públicamente, mi hermano. No con mucho no, cuidado no, con mucho cuidado y entonces ya lo ven talentoso emprendedor este atractivo, y, so, y sobre todo encantado. humilde sobre todo humilde sí. con conciencia social pues entonces mis respetos mis gracias respetos, mi hermano de veras de verdad, gracias mi hermano de veras. y aquí tiene un amigo y si mi manager el día de mañana eh, triunfo aquí estaré también por supuesto si mi manager aquí me cuadra tienes, aquí con las puertas abiertas por supuesto muchas ¿Sí? gracias me estoy llevando una muy grata experiencia contigo. Y a mí también. ¿Sí? Contigo, de verdad. Gracias. Y bueno, este el disco tiene ocho canciones, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? Bueno, la que estoy promocionando ahora es Ahí te conocí, la antigua okay. Yo con tu sonrisa, la otra es Muevelo. Eh, en dos meses quiero sacar Seiso Prohibido. Eh, la, en dos meses siguientes quiero sacar Muevelo, Muevelo" que es otra versión de Muevelo. Y. Ya, el otro es secretito. <laughs> ah, muy bien. ¿Entiendes? Para que lo compren. Para que lo compren. Claro sí. que sí. Nada de descargas ilegales. No me quiero yo enterar de que mm. de que un fan de Gozarte está haciendo descargas ilegales. Qué vergüenza, ¿eh? No, eso no. Eso no, no, eso no. Si eso quieren, no si quieren eh, escuchar música, ve a Spotify, ve a iTunes, ve a Google sí. Play. Y bueno, va, vale un dólar, que no vale más. Sí. ¿Entiendes? Que es barato. Sí. Y te voy a decir una cosa. tu amigo televidente, si estás viendo esto ya sea en YouTube o en vivo, porque estos programas se suben a YouTube, o si lo estás viendo por medio de Facebook, porque tenemos nuestro Facebook, gozarte el gozo del arte, ¿sí? Sí. Te voy a poner muy simple, tú tienes tu trabajo y a ti te gustaría que alguien recibiera los beneficios de tu trabajo sin que a ti se te pagara, ¿qué se llama eso? Eso es una injusticia, eso no. se llama robo. Sí. Por eso hoy en día eh, el disco físico no merece la pena sacarlo porque es una gasta de dinero para nada hay artistas que los pobres están trabajando en otro trabajo que no sea eh, la música para sacarse su disco y después como la piratería, la piratería se lo cargan todo y a lo mejor se gasta X ¿Sí? para nada sí y te voy a decir una cosa compramos este aquí se llama pirata Piratería sí, Piratería efectivamente ¿Sí? este no sé cómo le digan en, en España lo mismo igual piratería sí. Este, en referencia a los piratas del mar que se robaban lo ajeno y, y se beneficiaban de ello. Entonces, te pongo un, un ejemplo. Compramos los discos de X artista porque nos gusta mucho, pero los compramos piratas para, para que nos salgan más baratos. Este, o compramos un videojuego. Este. Después el artista deja de, de emitir música. ¿Por qué? Porque no le generaba, entonces ya no tenía caso. Y dice uno, ah, qué lástima que se retiró. ¿Por qué se retiró si todavía tenía tanto que dar? Sí, tenía mucho que dar, pero no estaba recibiendo su remuneración. Efectivamente. ¿Sí? Entonces, eh, cuando un artista se retira prematuramente de la música, en parte, en parte es culpa de la piratería. Esa También, es mi opinión. Pero tanto sí. la música, tanto los actores, sí. tanto... Es que la piratería ha destrozado todo. ¿Sí? Tanto los unos tenis mismos. Así se es. Se unos tenis ahí mañana y sí. pasado lo tiene pirateado. Lo vendan ahí, ¿entiendes? Sí. La imitación. Por sí, eso. y vamos que aquí en Gozarte estamos a favor este, del, de la libre comunicación. ¿Sí? Ahí va, sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Este, tu música, todo el mundo tiene derecho a escucharla. Claro que sí. Pero, pero tú eh... también tienes derecho a recibir una remuneración porque fue tu esfuerzo. Fue claro, un esfuerzo, llevo años. Lo que pasa es que yo sí. llevo tres años atrás... Ya en, empezando en la música, pero llevo años, años escribiendo mis canciones, claro sí. esforzándome, dando clase, y eso por lo menos quiero tener mi granito de arena. Claro que sí. Imagínese usted televidente que pasara años eh, haciendo un trabajo y de la noche a la mañana alguien dijo chalupas y buenas, como decimos aquí en México, ya. este y ya te lo robé, porque es un robo, es un plagio, y ya tú te quedaste. esos es esos años que tú le inviertes al trabajo, ¿qué sientes? Que los perdiste. Efectivamente. ¿Te quedan ganas de meterle más años a hacer música? No, tirada a toalla. Pues sí. Entonces, si quieren escuchar este, más música de Tony Aguilera, y que Tony Aguilera esté muchos años, muchos años en, en los escenarios haciendo discos, pues vamos a poner nuestro granito de arena. A Spotify, a iTunes, a Google sí. Play, pone Tony Aguilera y ahí sale toda mi música. Claro. Por ejemplo, en mis redes sociales, que es Tony Aguilera. T TV, que la ves chiquitilla, tanto Instagram como Twitter, y en Facebook, fan es Antonio Aguilera y allí sale todo. Muy bien. Sí. Hace unos momentos comentaste sobre eh, que tú escribías canciones de tus vivencias. ¿Las ocho canciones las escribiste tú? Sí, las ocho son mías. Pues yo quiero ser okay. distinto a los demás. Lo, 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 lo otro cantante de reggaetón canta cover, canta canción escrita por otro. Yo quiero ser distinto a los demás. Yo quiero cantar mi vivencia. Ah, y sí, quiero sí. compartir al público eso. Sí, Que tampoco está mal que le compren la canción a alguien más. Ah, este, claro, está mal. Pero si, para... le, si le dan su mérito. Efectivamente. Porque de unos cantantes. Que se cuelgan la medallita, la medallita de que ellos lo escribieron y, que va la, y luego sale la verdad. Sale la verdad, ¿sí? por eso. Entonces, este hay una frase que dice que las, las mentiras tienen la, patas la, cortas. Se pillan ante, un sí. con, ante un mentiroso con cojo. Se dice ¿Sí? en España. Sí... <risa> <risa> y, y aquí también se dice, y también se dice que las mentiras tienen patas cortas. También, y la verdad tarde o temprano las alcanza. Todo. Sí. Claro. Entonces, este, y, y también, o sea, le pones todavía más de tu esencia al disco. Claro. O sea, compramos el disco Materializando mi sueño sí. Y aquí en las manos tenemos Una parte del alma De Tony Aguilera De la vivencia de Tony Aguilera, de todo Muy sí. bien, excelente eso, eso yo creo que motiva más al público claro. este, Acercarse al, al artista ¿sí? Sí, ¿Sí? Y bien Nos vienes a invitar también A un concierto Que vas a dar Sí, el día 14. El día 14. Sí, a una fiesta que ahora mismo se me ha ido de la cabeza, okay. que sea la fiesta de... de, Las fiestas patria. La fiesta sí. patria, que estoy sí. yo. tantas cosas tengo en la cabeza, como estoy sí. de tour de medio comunicación y tengo en la cabeza, no la tengo. Así. Ah, sí. La fiesta patria, el día sí. 14. El día 14. Ayer, ahí uh -huh. estaré cantando un cinco temas, cuatro o cinco temas, según lo que no conoce sí. mi manager. Y espero que el público sí. me esté apoyando y sobre todo que disfrute. Sí. Y ahí estaré... ¿Tien? Si queréis platicar conmigo, si queréis hacer foto, Yo encantadísimo. Muy bien, muy bien. este mm. Para que se vea la accesibilidad al público. Sí, lo que estábamos comentando claro ahorita, el sí. respeto al fan. este ¿En dónde va a ser? Uf. Uh. En el municipio de Santa Catarina. En el municipio de Santa Catalina Ah, muy no, bien. Aquí que no sé yo. yo Ten, me, me la... Estoy en el hotel, me recogen sí. y vengo para acá. Ah, está. muy bien. Sí. Teniendo la ubicación exacta, claro. este nos las mandan por claro. Facebook y en Gozarte el gozo del eh, arte pero verte allí ¿eh? sí pero verte claro allí ¿eh? que sí. por supuesto que sí este y bueno estas son las fiestas patrias porque el mes de septiembre es el mes patrio para ah, México ah. sí porque el 15 y el 16 festejamos este lo que son nuestras fiestas patrias por la Revolución Mexicana. Ah, vale, vale. El grito de Dolores y, y toda esa recreación de la libertad. Sí. Ahorita que hablabas de la libertad, sí. este, es lo que vas a venir a, a festejar a México. Ah, la libertad. ¿Sí? ¿Sí? La libertad. La libertad. Sobre todo libertad para todo el mundo. Así es. Tanto para mujeres, para ¿Sí? todo, para, para gente joven, todo. Por supuesto que sí. Claro. Este, y bueno. Tenemos. ¿Algún otro proyecto futuro cercano? Bueno, el proyecto que tengo ahora mismo, lo que quiero, eh, yo que soy, como te platicé antes, yo sí si me centro en una cosa, me centro en una cosa. Yo he hecho muchas cosas, sí, lo he conseguido fácil, lo he tenido desde ya, pero ahora me quiero enfocar eh, básicamente a la música. Sí, me ha ofrecido teatro, me han ofrecido muchas cosas, pero si yo, es como la muere. Si sí. tú te enfocas en tres en cuatro mueres, más tarde más temprano te casas sin ninguna de ellas. Claro pues bien. yo ahora mismo me, me estoy enfocando en la música. Ahora estoy en un tour de, de medios, que voy a Televisa, voy a TV Azteca, voy a multimedio, voy a radio, hoy estoy contigo, salgo en revista, hoy, hoy mañana salgo en, el, en revista J, ja, salgo en el periódico ABC, en el Metro y ahí voy. Muy bien. Este escucha por ahí que escribiste o estás escribiendo, ¿Planes escribir. ¿Un libro? Sí, escribí oh, me, mi vivencia. Okay. Sí, he vivido tantas cosas, hijo. Okay. Yo creo que como siga así, voy a escribir el, el viento se llevó. <laughs> que es súper grande el libro, ¿Sí? pero como siga así, porque es que tengo tanto que contar. Muy bien, y sí. lo estás escribiendo en tus sí, sí. libros poquito a poco, escribiéndolo, pa 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 Muy y bien. yo creo que como siga siendo aquí a 15 años lo escribo. Muy bien. Título no nos digas todavía. No, título no vaya no. a ser que te, no, lo, te, lo, te no. lo roben. No. Este, hasta que esté publicado. Sí. Y cuando lo tengas publicado, aquí te quiero Aquí estaré. Sí, pero ¿Sí? Un programa de una hora no, de por lo menos veinticuatro horas, ¿no? Porque tengo que contar ah, todo por supuesto, <laughs> Para que nos hagas lectura <laughs> este del preliminar claro, del libro. Claro, también. claro, claro. <laughs> Y bueno, entonces ahorita estás de lleno completamente en la música. De lleno completamente sí. en la música. Sí. Ahorita me quiero centrar y, y quiero no. que compartí mi público, okay. mi música y que me conozca Tony Iglera y la humildad que tengo. Con eso me basta. Muy bien. Mm. ¿Y no estás empezando a escribir canciones para un próximo disco? Sí, estoy escribiendo, pero como estoy ahora tan, 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 tan liado y no tengo tiempo, pero sí estoy escribiendo. A lo mejor estoy hablando contigo y estoy pensando, okay. papá, llego a mi casa y escribo una frase. Papá, escribo una frase. Y, y a lo mejor escribo una canción. Te escribo una canción 15 minutos, que, que tardó una semana escribirla. Es que es según. Yo con tu sonrisa, la, eh, esta no, la otra, la escribí en una hora. Y ahí te conocí, la escribí en tres semanas. Es según. Okay. Este, ese es tu método de escritura sí. de, de canciones. Este, sí, sí, Según lo, lo vas formando. Sí. Entonces tú escribes primero la letra sí. y luego le buscas un ritmo. Un ritmo re reggaetonero ¿entiendes? Claro. Sí. Este, eh, quizás en un futuro te incursiones en otros géneros es una posibilidad. Sí, una posibilidad es como todo. Sí. Tú te tienes a unir eh, a lo que a lo que venda. Pero ah, claro. hoy en día eh, estoy enfocado más al a reggaetonero, al electro latino. Okay. Pero flamenco me encanta, me fascina. Pero ahora mismo estoy enfocando en reggaetón. Sí, A mm. ver qué día nos haces un flamenco. Un flamenco, <laughs> un flamenco <aquí>. ¿no? <laughs> un, un refigurado. Muy bien. este Y bueno, comentábamos hace unos momentos sobre los artistas que algunos son este más accesibles al público, más amables, y otros este, un poquito más alejados. Tú también tuviste buenas experiencias con algunos famosos que conociste. Cuando ibas empezando este y que te apoyaron, te echaron la mano, te dijeron, ándale, sigue tu sueño, eh, tengo entendido por ahí hay un hay una anécdota con Isabel Pantoja. Sí, claro, yo conozco a muchos famosos allí en España porque llevo el medio de comunicación, puf, llevo, yo empecé el medio de comunicación en el 2010 y gracias a ese medio de comunicación por eso y consigo la cosa tan fácil. Eh, yo Isabel Pantoja, sí, yo he estado bailando en varias fiestas de ella en cumpleaños, he estado en su, cumplea en, en su cumpleaños he estado uf, 200 veces, soy amigo de Kiko Rivera, que es, su, que es su hijo. Y conozco varios famosos y veo tan capechana, que es un... Capechana significa que es muy casera. Sí, sí. Y tan humilde. Por eso yo he cogido granito de arena de todo el mundo. Y por eso me convirtió en, en lo que soy. Claro que sí. Ella. Tú, cuando tú la conociste, ya tenía su fama a nivel mundial. Ya ella famosa mundialmente, nombre. sí. Muy amiga de Juan Gabriel. Juan claro. Gabriel abrió las puertas aquí de México. Sí. Mm. Entonces, este. Tú tuviste la suerte de que topaste precisamente con una artista que no se puso en un pedestal lejos de ti que no, está pasando. No, no, no. Este, no, se acercó a ti, este, tú, o tú te acercaste a ella y ella permitió que te acercaras. Claro, claro, claro. Y generaron una amistad. Efectivamente. Que te mostró su apoyo. Eh, claro, si sí. Sí, ella me dice, si tú, si tú quieres luchar con tu, con tu señor. Claro. Lucha, por supuesto. Pero lo que pasa es que en España eh, se vende mucho el amarillismo. Mm, okay. que a lo mío se vende más. La pobre, para mí tiene un don que no vea cantar la copla muy bien, pero a lo mío vende más. Su vida, que lo, lo que canta, el fallo que tenemos los españoles en medio de comunicación de España. Pero para mí canta muy bien. Por supuesto. Mm. Y bueno, te voy a hacer una pregunta un poquito este, eh, peleaguda ¿Qué va a pasar el día de mañana que un potencial artista o alguien que desea ser artista haga lo mismo que tú hiciste con, con La Pantoja? Que se acerque a ti y busque una amistad contigo o de tu experiencia, aprender. ¿Lo vas a recibir igual con los brazos abiertos? Mira, si una persona me viene eh, uh -huh. y está eh, enfocándose en la música y me quiere pedir un consejo, por supuesto. Claro. Por supuesto que se lo daré, porque yo sé de dónde vengo y dónde uh -huh. he venido y lo que he luchado y lo que he sufrido y uh -huh. lo que me he comido. Por supuesto, le daré un buen consejo. Claro. Porque yo tengo, yo, aquí, aquí, cuando yo vine a México, tengo muchos amigos españoles que están aquí. Uh -huh. Y cuando estaba en España, sí, vente para acá, mi hermano, que yo te ayudo. Y cuando estaba aquí, estoy hablando, amigos míos españoles, no mexicanos. Arriba los mexicanos me han ayudado, me han abierto la puerta, me han, me han, me han dado la mano, vente para acá. Claro. Pero mis amigos españoles, cuando han llegado aquí, han llegado aquí se han echado a un lado y no me han ayudado. Pero yo no soy así. Yo sé de dónde vengo. Y el día que venga una persona y diré, Vente, mi hermano, que yo te ayudo. Claro que sí. Los mexicanos tenemos muchos detallitos sí. que a lo mejor no son tan buenos, pero, sí. pero somos muy hospitalarios y somos muy... Sí, muy por gente. eso yo, ¿Sí? mi amigo español que está aquí, me ha dicho, eh, le, le he llamado a su puerta, no que, que me diga, preséntame esa discográfica, eh, dame el teléfono de, de ese directo de televisión, no. Tío, ¿por dónde tiro? ¿Por dónde no tiro? Adiós, muy buena y chao. Muy bien. Este, claro. Haciendo un comentario de que si alguien se te acerca y te pide un consejo, este, tuvo mucho que ver tu amistad con, con la pantoja, el cómo te acercaste a ella. Humilde, tranquilo, claro, amistoso, claro, sin, claro. sin afanes de, de colgarte a ella. No, no, según ¿Sí? eso se, se ¿Sí? Ve, ¿Sí? Eso se ve. A lo mejor te equivocas. Pero yo soy una persona que. Que me arrimo a la gente no por conveniencia. Por me arrimo por si me cae bien. Ya puede ser Isabel Pantoa, ya puede ser Brice Preille, ya puede ser Maculikulkin, ya puede ser Estalone, lo quien, quien sea. O sea. Yo quien soy, me acerco, y, y ella me va a conocer y seguro como yo soy. Claro. Va ¿Sí? a ser amiga mío o amigo. Igual es lo mismo. Alguien se te acerca, mm. este, eh, pero se te acerca con actitud prepotente. Pues lógicamente Mira, yo... como cualquiera. Yo te voy a comentar un caso, una cantante muy famosa en España. Okay. Yo eh, estaba en un evento y mi madre es fan de ella. Okay. Y yo como buen hijo <laughs> le dije, a ti no te importa grabarle una nota, pero yo no soy de Irmelo, porque no soy, porque yo soy un fan, yo soy muy fan, no nunca, aparte de ahí, Yankee, okay. soy muy, muy fan de Estalones, mm -hmm. de Estalones, de actor. Y... Y vi a esa cantante, le dije, no te importa que mañana el cumpleaños de mi madre enviaré una nota voz. Y me dijo en mi cara, no. Digo, vale, no pasa nada. Es que, que me que fui, unos segundos. muchas gracias. Sí. Dios, ya más tarde más temprano te lo pagará. No lo me la ha he hecho a mí, la ha he hecho 200 veces. La y la... hoy en día, yo qué sé dónde está, porque yo no sé dónde está esa, esa mujer. Porque si me la ha he hecho a mí, se la ha he hecho a mil personas. Como tú le he dicho antes, tú te debes a tu fan. Por supuesto. Si tú solo lo haces una vez, lo haces 500 veces y más tarde más temprano, tus fans no te van a querer. Y mira, eso es lo que sucede. Sí. ¿Sí? Mm. Y como tú dices, el, el que digas ahorita, ¿dónde está ella? ¿Quién sabe? Claro. Estamos hablando de cómo acabó. Efectivamente, por el con porque los fans. tú te debes a tu fan. Por tú nunca puedes tratar un fan así. Pero bueno, la gente se le sube a la cabeza. Sí, claro que sí. Ya para ahorrarte muchos acercamientos, ¿tienes algún consejo este, para alguien que tenga sueño? Algún sueño en general, no necesariamente la música. Bueno, la música, lo que sea. Mira, yo, como te platicaba antes, lo consiguió todo muy fácil, okay. lo anteriores, Y como me está costando tanto tu trabajo, lo de la música, que estoy teniendo tantas trabas, mi gente, si tenéis todas las trabas. Te trompezáis 500.000 mil veces, mi gente. Levantarse con más fuerza y comerse el mundo. Lucha por el sueño. Bien dicho. Eh, me han comentado que has estado haciendo tu gira de promoción por muchos este eventos, festivales urbanos, este de Madrid. Ahora vienes a hacerlo aquí a México. Eh, otros grandes artistas con los que te has topado. Este, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? Bueno, sí, única, sabes que tú plástica con, lo, con los artistas es eh, artistas su vivencia y siempre es bueno saber eh, eh, de los artistas por dónde tirar, por dónde tú tiras, porque yo soy aquí, soy novato. No estoy, en mi, no estoy en mi territorio. Y lo que he encontrado, de verdad, eh, los artistas locales, mexicanos, de 10. Muchas gracias. Este, que muchas gracias que tienes ese concepto de México. Sí, de verdad. Esperamos bueno. seguir. Claro Dando que, que sí, principio. claro que sí, de verdad. ¿eh? Sí. Yo eh, me imaginaba que iba a ser bien, pero nunca me imaginaba que iba a ser súper bien. Claro que sí, y es que México tiene eso a favor, sí. este, como decimos los mismos mexicanos, podríamos tener mil cosas en contra, pero eso lo tenemos a favor, sí, claro que, sí. que somos muy gente, claro, ¿sí? ¿sí? Muy raza, decimos sí, aquí. Sí, muy raza, muy raza. ¿Sí? <laughs> Digo, y qué bueno que te han tratado bien, sí. y bueno, con esos músculos como para qué tratarte va, mal, madre, brava, Eso es, <laughs> aparien, eso. Aparien, apariencia <laughs> so, solo. <laughs> Así es. Y bueno... Este, entonces, ahorita... Bueno, Te me has dicho antes que saluda a tu hermana, ¿no? Ah, sí. Ah, claro. claro. Un, sal saludito. un saludito a la hermana. Sí, para Mónica. Aquí, Mónica, claro. un saludo. ¿Sí? Que vio la foto y sí. dijo, ¡Oh! oh, oh. Ah, <risa> oh. <risa> bueno, muchas bueno. gracias por el saludo. A, a ti, un hermana. placer. Este, Muchas gracias por haber estado aquí. De verdad que cuando quieras aquí estaré otra vez sí. sentado, platicando contigo. Y de verdad, un placer, muy buena onda y para adelante como los comandantes, como dicen en España. Claro que sí. Eh, ya que estamos en los últimos minutos, porque pues desgraciadamente todo todo por servir se acaba y acaba por no servir. <laughs> este. Se nos está acabando el tiempo y pues estamos en los últimos minutos. Sí. ¿Quieres aprovechar estos últimos minutos para mandar un saludo, un agradecimiento o contar algo más? Bueno, yo quiero eh, agradecer a los mexicanos por el gran recibimiento que me habéis tenido. Espero que me sigáis en mis redes sociales, que es Tony Aguilera TV, que la ve chiquitilla. Y de verdad, mi gente, gracias, mil gracias, y que vaya a tener Tony Aguilera para rato. Claro que sí. <laughs> Yo en lo personal este, te auguro mucho éxito. Gracias, mi hermano. No solamente, sí, no solamente por tu talento musical, este, que dentro de tu género es mm. bastante valorado, sí. sino también por tu persona, por tu persona, por tu personalidad. Por tu forma de ser y de pensar. Gracias. Te felicito, te agradezco que hayas venido Gracias. y te auguro mucho éxito. Gracias, de verdad. ¿eh? De aquí adelante. Igualmente, ¿Sí? que el programa dure 20 años si hace falta. O más, <laughs> o más. <laughs> o más. Para <laughs> para que también tengas chance de venir a, Claro. A, que con tu libro y tus próximos discos. Claro que, sí. Claro claro que, que sí. sí. Y ahí nos veremos este en el concierto. Gracias. Este, Eso espero pero... verte el domingo en, en Foro Arcadia. Gracias, por este, supuesto, claro invitado, que sí. Gracias, ¿no? gracias, gracias, gracias. Claro que sí, este, también para que se nos llene, para que Tony. Ah, Tony Aguilera ah, está sí, allá. Porque les digo yo, voy a participar yo en la obra, nadie va. No, a mi hermano, entonces, cada uno tiene su público, no diga no, eso. Me no. <laughs> eh, va entonces a ver, a ver si de periodo para verte a ti, aunque no vayan a ver la obra, <laughs> pero que vayan a verte a ti que se llene la sala. Si es, <laughs> si es por eso, allí estaré. Si, si es por sí, la sala. Sí. Muy bien. Un saludo. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. 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 Bendiciones. Nos retiramos con esta canción de Tony Aguilera, Ahí te conocí. <laughs> que me viene Con esa cinturita me entusiasmado. En que tú me tienes loco, que viene alborotado. Con esa cinturita me viene entusiasmado. Ay, ay, es que me gusta a mí. como te la es que me encanta a mí. Ay, ay, es que me gusta a mí, como te mueve la es que me encanta a mí. <laughs> Sirvame otra botella que quiero esta noche estar con ella y toda la niña bailando y toda la mamita salga Sírvame otra botella que quiero esta noche estar con ella y toda la niña bailando y toda la mamita salga. De qué me gusta a mí Como tengo hermanitas que me encanta a mí. es que me gusta a mí. Ay, marí,